Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Carlos Cano, periodista gastronómico de la cadena SER y, bueno, os doy la bienvenida a este espacio en Twitch, en el Twitch de la cadena SER, que hemos bautizado como A Comer, un espacio en el que hablamos con personas destacadas del mundo de la gastronomía. El último día estuvimos hablando con Alberto Chicote, una charla muy agradable en la que nos presentó su último libro, Cocina de Resistencia. Y, bueno, recordaros que al ser esto un encuentro en Twitch, queda abierta la participación para que hagáis preguntas, aunque antes de todo eso voy a charlar yo un poquito con los invitados de hoy. Tenemos tres invitados que ya me están esperando. Os cuento un poco de qué va. Vamos a hablar del proyecto Cocina Conciencia, un proyecto impulsado por la Fundación Raíces, que es una ONG de defensa jurídica de los derechos de niños, adolescentes, jóvenes, bueno, que tienen algún riesgo de exclusión social, muchas veces que vienen de otros países, los menores extranjeros no acompañados, que se han hecho famosos, desgraciadamente, por las críticas de la ultraderecha en España. Bueno, pues esta ONG desde hace muchos años está trabajando con ellos, por ellos, y puso en marcha un proyecto súper bonito de integración a través de la cocina, consiguiendo que muchos chefs de los más destacados de España, bueno, pues arrimaran un poco el hombro y les formaran y les hicieran un hueco en sus restaurantes y les enseñaran a cocinar o a trabajar en sala. Bueno, la verdad es que es un proyecto precioso que lleva muchos años en marcha y que ahora mismo hay un restaurante que simboliza mejor que ningún otro quizá el potencial de este proyecto. Es el restaurante Ovillo del cocinero Javier Muñoz Calero, con el que vamos a hablar. Pero antes voy a dar la bienvenida a la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reizábal, que ya está por aquí. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. No sé si lo he dicho bien. Una ONG de defensa jurídica de los derechos de los niños y de los jóvenes, ¿sí? ¿Es un poco lo que hacéis en Fundación Raíces? Sí, 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 lo has explicado muy bien. Con algo que concretar quizás un poco más, ¿no? Y es que desde el año 2003 aproximadamente, que empezamos a conocer la realidad de esos niños y niñas que llegan solos a España, ¿no? Que decías al comenzar. Vimos, ¿no?, cómo en muchas ocasiones es la propia administración que debe protegerlos y tutelarlos la que vulnera los derechos de estos niños y estas niñas, ¿no? También en ocasiones de familias españolas y niños y niñas que son retirados las tutelas de sus familias, en fin. Y a todo eso es a lo que se dedica Raíces, ¿no? Esa defensa de los derechos de la infancia cuando esos derechos han sido vulnerados por la administración
y a ese programa que iniciamos en el 2010, Cocina Conciencia, de eso, tratando de dar una respuesta y una oportunidad de vida a todos estos jóvenes que en su día fueron niños y niñas que estaban solos, españoles y extranjeros, que por distintas razones, por el hecho de estar en situación de desamparo, en el caso de los extranjeros es evidente, ¿no? Porque hacen ese viaje solos y llegan solos a nuestras fronteras. La administración tiene que tutelarlos, que protegerlos, y al cumplir los 18 años, descubrimos entonces que al cumplir 18 años esos niños se quedan en la calle. En el caso de los extranjeros, con una doble problemática, ¿no? Y es que hasta día de hoy, aunque dentro de poquito esto se va a cambiar, pero a día de hoy, estos jóvenes, en el mejor de los casos, salen de los centros de menores con un permiso para vivir en España, pero que no autoriza a trabajar. Y fue por eso por lo que empezamos este programa, ¿no?, de Cocina Conciencia de Inserción Laboral, porque necesitábamos contratos de trabajo a jornada completa de duración de un año, que teníamos que pedírselos a los chefs, ¿no?, y a las empresas, para con esos contratos poder conseguir autorización para trabajar de estos chavales y que así puedan formar parte, ¿no?, de nuestra sociedad con un mínimo de autonomía, ¿no?, y de dignidad. Lleváis ya 11 años con el proyecto en marcha. Han pasado, bueno, ¿cuántos chavales y chicos y chicas han pasado por este programa? Pues hemos conseguido 200 oportunidades laborales, 200 jóvenes que han sido insertados en más de 90 restaurantes de todo el territorio español. Fundamentalmente en Madrid, es verdad, porque nuestra oficina está en Madrid y eso al final nos hace estar más presentes en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Pero es verdad que hay jóvenes, empezamos, de hecho, el primer niño, chico, de Cocina Conciencia fue en Mugaritz, en San Sebastián, con Andoni Luis Aduriz, que lo formó en Sala, al que tuvimos acceso gracias a otra periodista, compañera tuya, Cristina Yolons, una periodista, bueno, la periodista gastronómica de La Vanguardia. Así es. Que fue a hacer un reportaje sobre la situación de estos chavales entonces, en el año 2010, y nos entrevistó a Nacho de la Mata, abogado de todos estos niños, y a mí, que en Raíces, y yo siempre digo que nos enamoramos los tres y nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Cristina descubrió la realidad de estos chavales ya entonces, en el año 2010, y ella tenía la llave de muchos restaurantes y nosotros, muchos chavales, esperando una oportunidad. Y fue... bueno, pues hacer el link, ¿no?, y empezar ahí a buscar cocineros. No tienen por qué ser, evidentemente, con estrellas Michelin. Es verdad que hay mucha presencia de grandes cocineros, digo, con gran reconocimiento gastronómico entre los colaboradores de Cocina Conciencia, pero no necesariamente, evidentemente. Lo que buscamos son cocineros y cocineras de este país o empresarios, ¿no?, grupos incluso, ¿no?, dedicados a la hostelería, que tengan la sensibilidad suficiente como para enfrentarse a un reto así, ¿no? Porque sabemos que no es fácil, pedimos mucho. En Cocina Conciencia pedimos ese contrato a jornada completa de duración de un año y además pedimos que haya alguien en esa empresa que intente vincularse humanamente a ese joven y convertirse en un referente adulto para él. Porque no podemos olvidar que son jóvenes con una triple vulnerabilidad. Uno por su condición de infancia que acaban de dejar, ¿no?, y que se quedan solos en las calles de nuestras ciudades. Otro por su condición de extranjeros en un país desconocido. Y nuestra ley de extranjería les exige ese tipo de contratación para poder tener permisos de trabajo. Y además una situación de mucha soledad, ¿no?, en el paso a la vida adulta. Por eso pedimos que en la empresa, en los restaurantes, haya alguien, ¿no?, que acompañe a ese joven a ese paso a la vida adulta, ¿no? Así que, bueno. Has dicho que no hace falta tener una estrella Michelin para participar en Cocina Conciencia, pero es verdad que hay muchos restaurantes muy ilustres. Estoy pensando en el Miramar de Paco Pérez, en el de Ramón Freixas, has hablado tú de Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz. Albert Adrià también en sus restaurantes ha participado, bueno, muchos cocineros muy ilustres. Luego. Francis Paniego, un montón, ¿no? Bueno, has dicho 90 restaurantes, ¿no? Sí. Claro, sí. Si esto empezó hace 10 años, seguro que ya hay chavales que han hecho carrera, ¿no? O sea, que es que se han convertido en buenos cocineros y que están en puestos importantes en los restaurantes en los que empezaron o en otros, ¿no? Pero que se han convertido en grandes profesionales. Hay historias preciosas y alucinantes, o sea, dignas de verdad de, no sé, de hacer un documental o una peli, ¿no?, de la propia vida de los chavales, porque...
nuestro compromiso con las empresas es intentar que esa inserción laboral al menos perdure un año. Ese es el compromiso. Y Raíces hace un acompañamiento de esa inserción y los chavales intentan, ¿no?, que, conseguir llegar ese año y las empresas también. Pero la realidad es que hay muchos casos en los que al final estos jóvenes están esperando una oportunidad y muchos te dicen eso. Yo solo necesito una oportunidad. Dame una oportunidad y lo vas a ver, ¿no? Y hay, entonces hay algunos, por ejemplo, con los hermanos Adrián en el Tickets, ahí hay un chaval, bueno, ahora está tristemente cerrado, pero ha habido un chaval que entró en el año 2014 y ha llegado a ser la mano derecha de Albert Adrià en el Tickets en Barcelona, ¿no? Incluso ha sido el chaval al que han mandado los hermanos Adrià a Londres para formar a un equipo en el nuevo restaurante que han abierto los hermanos Adrià con marca España en Londres. Ha sido un chaval de Cocina Conciencia, de Tánger, de Marruecos, el que se convirtió, ¿no?, en esa mano derecha, o bueno, o Mamadou en el chef en el jefe de sala de la parte de los postres del Tickets, ¿no? Pues hay muchos casos así, ¿no? Otro Mamadi que acabó siendo también el responsable de la partida de los arroces en Jansan, Gerona. O sea, hay historias muy, muy bonitas y que han llegado a puestos de mucha responsabilidad. Qué chulo. De todas maneras, seguramente, esto me lo confirmas tú, pero uno de los cocineros más implicados en este proyecto desde hace muchos años es Javier Muñoz Calero, al que también tenemos por aquí ya preparado para entrar. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Javier Muñoz Calero, conocido en los últimos años por un montón de proyectos gastronómicos en Madrid, que desde hace un tiempo ha centrado sus fuerzas en Ovillo. No sé si mantienes también otros locales, pero Ovillo es como el proyecto principal ahora, ¿no? Podríamos decir. Sí, la verdad, bueno, que decidí dejar todo, tenía un sueño, que era Ovillo, y bueno, quería un poco primero reconciliar mi vida familiar y la vida de mi equipo con sus familias. Y quería volar solo. Sentía que era el momento y, bueno, a mis 43 años quería hacer un proyecto muy, muy personal y, sobre todo, tener un gran porcentaje de mi equipo que fueran de Fundación Raíces y dar la oportunidad, igual que me la dieron a mí, o sea, un poco de volver al mundo lo que me había dado. Para mí es familia, salud y esta grandísima profesión. Entonces, bueno, pues esas cosas pasaron por mi cabeza y una vez más me volví a dar la vuelta a mi propio calcetín y a salir de nuevo. Bueno, Ovillo es un restaurante que está en el barrio de Prosperidad, en Madrid, un barrio que no destaca por ser una zona muy de restaurantes, ¿no? Es un barrio donde la gente vive, pero no es un sitio céntrico. Sin embargo, tú has apostado por plantarte ahí en un edificio muy grande, una nave industrial, ¿no? Una antigua nave industrial que ahora has convertido en restaurante y en el que tienes una parte importante de la plantilla que procede de este programa, ¿no? De Cocina Conciencia. Sí, somos más de un 50% proviene de Fundación Raíces y muchos otros, que es el otro 50%, muchos son personas que venían aquí, personas que vienen de otros países, que bueno, no se llaman menas porque por supuesto vienen pues en avión y otras circunstancias, pero bueno, que son extranjeros igual que los que vulgarmente llaman menas. Estamos en un barrio atípico. La verdad que lleva muchos años donde he cocinado en las mejores azoteas y en grandes museos, y tenía ganas de crear origen. O sea, al final cuando cocinas una azotea eres un destino y un sitio de paso, y cuando creas este origen y este destino para que vengan a verse mucho más complejo. Quería hacer algo difícil. Con estos chicos, que fuera la cocina vista, y quería un local diferente. No quería un local de moda, ni de ser visto, ni nada de eso. Quería un sitio totalmente anárquico, sin ningún tipo de corsé, y sobre todo divertirnos. Lo primero que hicimos fue tirar las recetas a la basura, ¿vale? Cocinamos con una cuchara cada uno y vamos probando. Solo peso lo que es la materia prima. Y hay muchos caprichos de hoy y no de mañana, que depende cómo me levante, cómo se levante mi equipo. A veces son más dulces, más salados,
y vamos construyendo cada día esa carta, o sea, que ese punto que tenemos de espontaneidad creo que es gran parte de nuestro éxito. Es una cocina clásica internacional y nos vamos nutriendo de las temporadas, pero tampoco obligándonos a crear por crear. Para crear hay muchos y sobre todo grandes espadas de este país, y lo que hacemos en Novillo simplemente es divertirnos cocinando y que estos chicos, bueno, pues aprendan a esta profesión, que yo creo que con idiomas y con ganas pues trabaja en cualquier parte del mundo. Bueno, se come súper bien. O sea, yo he estado recientemente y puedo dar fe de que es un restaurante en el que se come muy, muy bien. Un restaurante muy recomendable ahora mismo en Madrid. Además, al ser una antigua nave industrial, súper amplio, es verdad que no... Bueno, tiene una parte de terraza, ¿no? Pero si comes en el interior, debe ser de los interiores más espaciosos de todo Madrid, seguramente. Con mucha separación entre mesas, un ambiente muy idóneo. Hemos intentado acoplarnos al máximo a estas medidas, sobre todo, bueno, mi sistema de mesas era, como digo yo, pastillas, que son lo que va encima de las mesas, unos tableros móviles, donde dependiendo si un evento grande o pequeño, pues esas mesas van cambiando hasta mesas de 12 como mesas de 2. Entonces, para mí, la disposición de las mesas, lo que es el esqueleto, ha sido prácticamente el mismo, lo único que hemos cambiado, pues esos tableros por distinta capacidad. Los techos son muy altos, intentamos que haya mucha ventilación, el aire que tenemos lo tiramos siempre a la calle con unos filtros especiales y vuelve a entrar limpio. Y bueno, pues hoy por hoy hemos creado un pequeño oasis en medio de Madrid, en esta calle Pantoja número 8, en este gran barrio como es Prosperidad. Y a mí me ha hecho mucha ilusión salirme de este circuito clásico. Como te digo, soy bastante anárquico y lo que más me gusta ha sido ser diferente, o sea... Como decía Marta Fernández Guadaño, un agitado gastronómico, que me hace mucha gracia el nombre, pero bueno, al final, cuando uno sale de eso y arriesga, y bueno, me han llamado loco, me han llamado de todo, pero bueno, hoy por hoy podemos decir que casi llenamos casi todos los días en este restaurante, y ver la cara de felicidad de los clientes que vuelven y vuelven. Muchos chicos que empezaron sin saber nada, estamos lo que se dice en el mundo del fútbol, creando esa cantera, ese equipo de barrio que somos, con grandes figuras. Y el resto somos todo un equipo, como diría el Cholo, partido a partido, pero bueno, unidos todos hemos dado la vuelta al COVID, hemos conseguido salir adelante. Me siento muy orgulloso de ellos. Este año cuando dieron el sol Repsol, que bueno, fue al restaurante Ovillo, y en verdad se lo dedicaba a ellos, porque han sido son los culpables, como digo yo, cliente satisfecho, cliente que vuelve, cliente que sale insatisfecho, nos va a poner a parir en redes y en todos lados. O sea, que nuestro reto es sonreírle, si nos equivocamos volvemos para atrás, si no les gusta le quitamos el plato y bueno, pues aprender de ellos, que al final es la mejor manera. A mí me han dado mucho más de lo que yo les he podido dar. He trabajado y vivido muchas partes del mundo, he sido extranjero de otra manera, pero al final pues no sabía francés cuando estaba en Francia, aprendí inglés en Estados Unidos o cuando estaba en Suiza. Entonces, bueno, yo he vivido también en Tailandia, donde me ha costado mucho cocinar y a base de señas he sobrevivido. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando, no sé, nos quejamos muchas veces de nuestro propio país, de cuando momento becario o tenemos muy bien visto cuando podemos donar dinero a ONG, que está muy bien, pero bueno, a mí esta ONG y Cocina Conciencia, lo más bonito es que esa donación, que supuestamente está súper bien vista, la hago a diario. O sea, es un trabajo doble. Es un sacrificio para mí, es un sacrificio para el chaval y es un sacrificio mutuo y un aprendizaje que ves. Ves a esos niños volar, como decía Lourdes y muy bien expresado, solo quieren una oportunidad. O sea, yo tengo tres hijos, si los dejara en la calle sin ningún porvenir, posiblemente esnifarían pegamento, robarían, etcétera. No tengo duda, pero estas personas que le he tendido la mano más de una vez y se han dejado la vida por mí y han sudado la camiseta, lo único que quieren es una palmada en la espalda, o se portan mal, pues tirarles de la oreja como si fuera un hijo, pero nada más, lo que quieren es vivir. O sea, comprar su móvil mejor, unas zapatillas, como cualquier chaval del mundo, norte, sur, este... Entonces, antes hablabas de política, yo soy apolítico completamente, lo que quiero es ser humano. Espérate un momento, que es que me da miedo hacerte preguntas porque... Pregúntame, no tengo, o sea, yo estoy aquí para que dispares sin miedo, o sea, no...
y quiere preguntar al público que pregunte si quieren venir a ver lo que pasa con los llamados menas, que vengan a ver cómo sirven y cómo cocinan. Porque espérate, a mí menas son todos, no los marroquíes, o sea, vale. Espérate, que he dicho que teníamos 3 invitados y tenemos a Mokhtar esperando desde hace 20 minutos para participar, así que le damos la bienvenida también. Hola, Mokhtar, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Oye, ¿cómo se enrolla tu jefe, Bien, 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 ya. Es nuestro Elvis. Perdona que te corte, porque mirarle el pelo que tiene. O sea. Siempre me dice eso, que soy el Elvis Presley, Vale. Mokhtar, ¿tú cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poco tu historia. Vale, me llamo Mokhtar Yalo, soy de Guinea Francesa, Guinea Conakry. Tengo 21 años. Y llevo como casi 3 años aquí en España. Uh-huh. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en restaurantes, en Cocina Conciencia? Llevo ahora 6 meses, desde el año pasado. Estoy, como vi yo, y estoy muy contento, con mucha alegría, porque me siento aquí como en familia, ¿sabes? Con los compañeros, con todo el mundo. Me siento como si estoy en familia. Estoy muy encantado y ya sigo aquí aprendiendo cada día. Sí, cuando llegué aquí sabía algo un poco, pero así en la vida seguimos aprendiendo cada día. Y ya he aprendido mucho y sigo aprendiendo cada día también para llegar a tener más experiencia y desayunarme con la empresa y así cada día. ¿Qué haces en Ovillo? ¿Cuál es tu tarea? Soy ayudante de camarero, estoy en sala y a veces en barra también. Y cuando me necesites, soy ahí en barra y en sala. Pues mira, tengo algunas fotos preparadas. Por ejemplo, no sé si estáis viendo una que he puesto. Sí. ¿Te suena? ¿Qué es esto, Mokhtar? No sé si la ves bien. Si no, es que te ayude. Con platillos, como te digo, cambio cada día, es posible merecer. Yo sé lo que es, pero es un capricho mío. A ver, pues cuéntanoslo tú, Javier, ¿esto qué es? Bueno, está un poco inspirado en un plato de Albert Adrià que hacía, pues, bueno, hacía un símil a lo que era la coliflor, ¿vale? Y hacía un trampantojo. En este caso, pues bueno, es como si fuera un botón, que es un mole. Hemos hecho una crema de coliflor muy potente, con mucha mantequilla y nata. Y luego son unas huevas de trucha, ¿vale? Y lo que es, se congela, tiene esa forma de molde y una vez que se desmolda y se lleva a temperatura ambiente, pues bueno, pues tiene ese sabor para mí que me encanta, que es coliflor. La gente en un momento con ese molde les despista. Y bueno, y las huevas a trucha, que es una cosa que me apasiona. Pero bueno, son platillos que van saliendo y es normal a lo mejor que no lo conozca, porque a veces saco para un día, otro no. Esto sí lo sabe Mokhtar. Esto lo sabe seguro, porque este plato está en los fijos, o sea, en los imprescindibles de Ovillo. Es un plato, digo, genial, que le encanta a la gente, a los clientes, siempre lo piden. Es lo que más vendemos, creo, es un plato imprescindible. Es una viera gratinada con una crema de tipo nabo y que servimos con un nabo deshidratado encima, que es muy bonito, la crema con la viera y una viera y todo. Claro, es que tiene muy buena pinta. Tengo más platos, los voy a poner porque veo que con un sabor inoblable, Te recomiendo a todo el mundo. Bueno, está riquísimo. Esto es una lubina. No sé si esta también te suena, Mokhtar. Sí. Esa nuestra corvina, un plato de nuestra corvina. Ah, corvina, nuestra, perdón, sí, corvina. Corvina, que sale con unas verduras cabechadas. Exacto, riquísimo. La verdad, a ver, debo decir, no,
a la gente que haya ido no, no le va a sorprender, porque la cocina de Ovillo, yo creo, Javier, que la podemos definir como una cocina que tira más bien de clásica, ¿no? Que se basa mucho en el producto, pero que está hecha con mucha finura, con mucha... Con muy buen toque, con muy buena mano. De hecho, yo le he titulado a esta charla Cuando un ex-mena cocina mejor que tu madre, porque a muchas madres de España ya les gustaría cocinar como los chavales que tienes tú ahí trabajando en el restaurante. No sé si estás de acuerdo o me he lanzado un poco a la piscina. No, tengo un equipazo. O sea, lo que intento hacer aquí es, desde la humildad, como te digo, como es Ovillo, es... creo que la base de la cocina se estaba un poco perdiendo y entiéndeme cuando te digo esto, o sea, me refiero, tenemos grandes espadas y grandes creadores gastronómicos que en España tenemos varios, pero bueno, el resto nos podemos inspirar, nos podemos copiar, etcétera, pero la base de la cocina, o sea, saber cocinar con un puerro, una cebolla y una zanahoria, para mí son productos mágicos. Pues creo que esa base se está perdiendo. Yo hay veces que hago cosas aquí, no sé, recetas clásicas que la gente es como, ala, ¿qué es eso? ¿Qué cosa más novedosa? O sea, hemos recuperado todo ese recetario. Intentamos ni poner ingredientes complicados de nada, sino aquí platos que te digo, o sea, nuestra cesta de la compra es sota, caballo y rey. Lo que pasa es que sabemos, bueno, pues darle ese toque, esas opciones. Y es una cocina que yo llamo internacional, porque intentamos, bueno, hay días que tengo un antojo de hacer un curry y hago un curry tailandés clásico, ¿vale? Pero no hacer comida fusión. Seguimos las temporadas desde mi punto de vista, o sea, cuando hay cerdo ibérico, puedo comprar cerdo ibérico, congelar, o podemos hacer cuando hay, no sé, alcachofas o borrego blanco, pues embotamos aquí, confitamos y nos duran muchos meses. Técnicamente tenemos la maquinaria. Por eso yo tengo muchas discusiones, muchos críticos gastronómicos de esto no es temporada o es temporada. Bueno, creo que hoy por hoy nadie dudará de nuestras latas, de nuestras conservas en este país, que son atemporales. Entonces intentamos que también sean muchas cosas atemporales. Está claro que la temporada de caza o del corzo en estos momentos que ya estamos terminando, pues bueno, en temporada compro, congelo sobre todo la carne de caza y vamos sacando, o sea, quiero un poco romper esos esquemas. En temporada de setas, yo hago cremas y sopas con setas, que me gusta más una seta deshidratada porque al final está evaporada el agua y concentra mucho más el sabor que muchas veces alguna seta fresca, que está muy bien combinarlas, pero una cosa no quita a la otra. Esos purismos tan arraigados y en los extremos como cualquier cosa, creo que los extremos no son buenos para... Mokhtar, ¿cuál es tu plato preferido del restaurante? Además de la vieira, que ya nos has dicho que es el que más vendéis. No creo que solo, sea muy bueno. No hay solo, hay muchos platos que me encantan a mí. Muchos platos como, primero, la vieira, las gambas rojas también que tenemos, que hacemos en sal, gambas rojas en sal, hacemos al horno. Sale muy bien, perfecto, me encanta mucho. Son gambas que vienen de Murcia. Y luego el panache también. ¡Guau! Wow, el panache está muy rico, ¿eh? Sí, muy rico. Con un juego que sale una gema de juego de coral, con un toque de flores secas encima. Es un plato muy... hay muchos platos, ¿eh? Hay muchos platos que... Casi eso, es un plato muy, muy delicioso, ¿eh? La verdad es que sí. Lourdes, ¿tú tienes tu plato preferido también de Ovillo? Un montón, porque además es que me lo he comido todo. No hay solo un plato, que hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Casi a mí, todo. Los que ha dicho Mokhtar son de mis preferidos. Yo la gamba esa es, bueno, o sea, es el gran capricho que uno se tiene que dar, esa gamba a la sal. Sí. El panache es maravilloso, la alcachofa es brutal y es verdad que alcachofas buenas comemos en muchos sitios, ¿no? Porque es verdad que la alcachofa yo creo que además está presente en muchos sitios, pero esta alcachofa es espectacular, sí. Espectacular. Y de carnes, a mí me encanta un pollito que hacen en una costra de sal, como un papillot, pero es un pan de sal. Ese pollito de grano pequeñito, como un coquillete así, bueno, no sé cómo se llama exactamente, pero que está buenísimo.
Y además la presentación es preciosa, los pescados son maravillosos, lo que pasa es que yo ahí tengo anisakis y no puedo probarlos, pero está todo muy rico, la verdad. Bueno, ya veo, te he preguntado uno, y me has dicho media verdad. Se le ha olvidado el esponjosito, que le encanta mucho. ¿Cuál? El esponjosito que sale así, es un bocado que saco de como... Un aperitivo, es muy, muy rico también, esponjosito de calamares y todo, es muy rico, que sacamos primero a veces como aperitivo antes de empezar, que es muy rico, que es riquísimo también. Es un homenaje un poco, te voy a echar un cable, él lo ha dicho perfectamente, es un homenaje al bocadillo de calamares que hay en esta grandísima ciudad y en esta comunidad que tan famoso es, porque hemos hecho ese pequeño homenaje y ese bocadillo que mucha gente lo ha hecho, lo hemos hecho a nuestra manera y como dice Mokhtar, pues bueno, es un bocado que es adictivo. O sea, invito a todos a que vengan a probarlo. Muy bien. Y los fallos, Carlos. Bueno, casi todos los platos. Los hemos dicho todos, creo. Oye, Mokhtar, acabamos de celebrar unas elecciones en Madrid y en la campaña electoral se ha hablado mucho de los MENAs y además de forma negativa. También ha generado eso mucha indignación, mucha gente que se ha sentido muy mal y que ha criticado que se hable de esa forma, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Dijo, es que los extranjeros en general casi viven ese caso cada día, pero yo le dejo en una parte, no le pongo porque tengo muchas cosas que me pesan la cabeza a veces, que casi me hace como sentirme como, no sé cómo le puedo decir, pero lo que puedo decir ya con esas cosas, yo estamos aquí intentando olvidar y dejar esta cosa aparte y seguir luchando cada día y aprendiendo y ya. Lourdes, supongo que vuestro proyecto es la evidencia, vamos, imagino que tú lo ves así, la evidencia de que todas esas acusaciones que se hacen sobre los MENAs están muy lejos de la realidad y de lo que se puede hacer con voluntad y con recursos, ¿no? Absolutamente, y sobre todo, yo creo que lo primero que falta mucho, ¿no?, es entender de verdad qué es un MENA, qué significa ese acrónimo, ¿no? Y es menor extranjero no acompañado. Luego, lo único que define a un MENA es que es un niño o una niña extranjero está solo. Pues pensar, ¿no?, que pueda haber alguien con un discurso tan bárbaro, ¿no?, de poder atacar a, sin duda, uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, por su condición de infancia, por su condición de extranjero y por su condición de estar solo. ¿Cómo es posible, ¿no?, que alguien que de verdad... alguien y alguienes, ¿no?, que puedan apoyar, ¿no?, esa barbaridad, ¿no?, de intentar atacar a unos niños entre los que hay niñas víctimas de trata, hay niñas que han huido de matrimonios forzosos, hay niños que han huido de situaciones bélicas en sus países, hay niños que han visto cómo han matado a sus familias. Entre ellos hay niños y niñas refugiados, que pueden ser refugiados, que tienen que solicitarlo, que hay que acompañarles con eso. Cuando esos discursos lo que además nos dicen es que lo que hay que hacer es devolverles y dicen con sus familias, yo siempre me pregunto, ¿con qué familias? Un porcentaje elevadísimo de estos niños y niñas no tienen ya familias donde devolverles. ¿Van a quedarse aquí? ¿Sí o sí? Entonces, solo nos queda una cosa, ofrecer una oportunidad. Y son tan increíbles estos chavales, lo que han vivido desde tan pequeñitos es tan fuerte, tienen una resiliencia tan grande, ofrecen una oportunidad y salen adelante. O sea, yo llevo 20 años en Raíces, ya lo sabéis, lo creamos hace 20 años, y llevo
atendemos al año unos 450 menores y jóvenes extranjeros. Todos en esas edades, ¿no? Y yo, de verdad, cuando les achacan, ¿no? Esas barbaridades, ¿no? Que les achacan y además se habla de ellos de esa manera, ¿no? Y se les criminaliza tanto, no solo con el discurso último de Vox, ¿no? O del partido de la ultraderecha, sino con las políticas de extranjería de nuestro país, unas políticas que han ido anteponiendo siempre, ¿no? El control de nuestras fronteras por encima de la protección a la infancia, ¿no? Tenemos unas leyes en España muy garantistas para proteger a estos niños y a estas niñas, pero es triste que los distintos gobiernos, ¿no?, se hayan ido implementando esas políticas de protección a la infancia por cuestiones de control de las fronteras, por vivir a estos niños y a estas niñas como una amenaza de esta Europa fortaleza, ¿no?, que hemos construido. Entonces, es durísimo. Y los chavales, pues, como Mokhtar, ¿no? Es que realmente les cuesta hasta poder hablar de ello, ¿no? Es que es muy duro pensar que... Sí. Escuchar, ¿no? Que te llamen criminal. Sí, claro. Y, por otro lado, además, pidan, ¿no? Y griten y agiten a las masas para pedir la expulsión de estos niños, ¿no? Cuando ellos saben que no se les puede devolver. Pero, ¿y tú crees que debemos renunciar a la palabra MENA o que debemos combatir para dotarla de un significado distinto al que le quieren dar la gente que los critica y que les criminaliza? Tengo esa duda porque yo digo MENA y yo estoy pensando en niños que necesitan ayuda y a los que se les puede ayudar y que nos pueden dar de comer muy bien. Y entonces, evitar esa palabra solamente porque la ultraderecha la utiliza para sus objetivos electorales, me genera dudas. ¿Tú qué piensas? Lo que pasa es que nosotros, a ver, el acrónimo MENA surgió en la ley, es decir, para las condiciones de ellos, ¿no? Pero no porque sean una especie aparte, sino porque la condición de extranjería digamos que les atraviesa, ¿no? Sus derechos, la condición de infancia también, porque no es lo mismo, ¿no?, que un ciudadano extranjero llegue a España siendo menor o mayor, porque el tratamiento que le van a dar nuestras leyes es distinto, ¿no?, a un menor o mayor. Y el que no esté acompañado, lo mismo, ¿no? No es lo mismo un niño extranjero que llegue acompañado de sus padres, como los hay, evidentemente, a que llegue solo. Con lo cual, en el mundo jurídico se necesitó nombrar a este colectivo en concreto de una manera, pero simplemente para ver, que tenían esas tres condiciones, ¿no? La de menor, o sea, con lo cual eran niños, se les tiene que aplicar todas las políticas de infancia y todas las leyes de infancia. Por otro lado, extranjeros, y tristemente se les tienen que aplicar las leyes de extranjería y las de estar solos, niños en situación de desamparo, ¿vale? Si encima algunos pueden ser solicitantes de asilo o refugio, como es el caso de Mokhtar, que es refugiado, además la ley de asilo y refugio, ¿vale? Entonces, ese acrónimo se crea por eso, simplemente por eso. El problema es que, o sea, yo tampoco tendría ningún problema. A mí nunca me ha gustado mucho porque cuando tú le pones una etiqueta a cualquier persona, en este caso a estos niños, al final parece que todo tu ser se convierte en esa etiqueta, ¿no? Ya. Yeah. Y cuando dices encima MENA, que nadie sabe lo que es, MENA es un acrónimo que no explica nada, luego si lo sabes, sí, ¿no? Si te lo explican, sí. Parece que son una especie aparte de la humanidad. O sea, pero si tú dices niño, todo el mundo lo entiende. Si dices extranjero, también. Y si dices que está solo, también. Ya. Entonces, el problema, ¿no? Nosotros intentamos en países, hemos intentado desde hace unos años ya, no ahora, con estos discursos de determinados grupos políticos, desde hace años hemos intentado dejar de hablar de menas, pero simplemente porque cosifica a los chavales y les despersonaliza. Y siempre es verdad que es más rollo y siempre porque es más largo simplemente, pero nosotros siempre hablamos de niños, niñas, extranjeros que están solos, ¿no? O que llegan solos o no acompañados, ¿no? Pero intentando quitar ese acrónimo, ¿no? Pero yo estoy contigo, nosotros también tenemos nuestro debate, todas las organizaciones de infancia ahora mismo y todo el periodismo, ¿no?, de este país que quiere luchar contra ese discurso, estamos todos
de hecho, haciendo muchos análisis, ¿no?, sobre este asunto, ¿no? Le damos la vuelta. O sea, a mí ahora sí que me gustaría. Yo ahora también porque estoy bastante enfadada con este asunto, ¿no? Porque yo al final llevo 20 años de mi vida dedicada a esto. Y cuando les atacan a ellos, yo ya siento un ataque personal. Claro. Yo he convivido con estos chavales en mi casa, yo acogí a estos niños y antes de nacer mis hijas, tengo tres hijas, tenía a esos chavales en mi casa acogidos. Mis hijas les sienten como sus hermanos. Mis hijas han nacido las tres habiendo menores extranjeros no acompañados en casa. Entonces, claro, para ellas son sus hermanos, para mí son mis hijos, con todo, por supuesto, con todos los matices y todo el respeto a sus madres que las tienen o las tuvieron, ¿no? Pero yo ahora sí estoy un poco como tú, un poco reivindicativa, o sea, me gustaría, ¿no? El restaurante de Villa, tú lo has dicho, es un lugar emblemático ahora mismo, ¿no? Para poder, como ejemplo de lo que es la inclusión de las personas migrantes en nuestro país y yo diría que en toda Europa. Pero como lo es el restaurante de Juanjo de la Tasquita de enfrente ahora mismo, que tiene a tres chavales, o el Palacio de Cibeles, ahí en que tiene dos chavales y nos acaban de pedir otros dos. Bueno, como es el restaurante Mo de Movimiento, un restaurante muy nuevo que también se abrió como Villo justo antes de la pandemia, con un porcentaje elevadísimo de chavales que provienen también de Cocina Conciencia. O sea, hay muchos restaurantes ahora mismo en Madrid y en toda España que apuesta por estos chavales y que lleva apostando por ellos más de 10 años. Ahora le pregunto a Javier por cómo ha sido todo este tiempo de pandemia, que entiendo que no tiene que haber sido nada fácil, como para cualquier otro restaurante, por otra parte. Pero, Mokhtar, te quería preguntar a ti, más allá de compañeros de trabajo y de ser tu trabajo, ¿no? Entiendo que el restaurante también se ha convertido en un lugar donde hacer amigos, ¿no? Donde se crearán lazos personales que van más allá de la jornada laboral. Sí. Es que aquí no estamos solo tratando de hacer solo el trabajo, estamos aquí es como una familia, lo que he dicho, es como una familia, vivimos aquí como una familia, ¿sabes? Como hermanos y hermanas, así seguimos trabajando. Porque la mayoría del tiempo yo digo, porque paso mucho tiempo aquí que mi casa es donde vivo. Entonces, la mayoría de mi casa es como ir, ducharme y dormir por la mañana, me levanto y vengo aquí, es como aquí vivo, ¿sabes? Por eso aquí toda la gente se trata igual y aquí como hermanos y hermanas. Y ya sé que todo está bien. Me alegro mucho, estoy muy contento con la gente, el equipo y todo eso. Es un equipo como una familia para mí. Muy bien. Mira, están llegando algunos comentarios, algunos son críticas. Por ejemplo, Jack Mills nos dice que es vergonzoso que usemos el racismo como clickbait, o sea, una forma de atraer visitas. Dice que es repugnante que dañamos a la izquierda. Bueno, creo que si has entendido eso... No, nos dice que es vergonzoso que usemos el racismo para atraer visitas. Yo creo que la explicación que ha hecho antes Lourdes responde un poco a eso, ¿no? Quizá puede parecer que nosotros hablemos de menas es racista, lo hacemos justamente con el objetivo contrario. Así que, bueno, espero que Jack Mills lo entienda, si es que realmente detesta el racismo como lo detestamos nosotros también. Otra pregunta, que esta tiene que ver con lo que te comentaba antes, Javier. Nos preguntan qué cambios has tenido que instaurar en el restaurante para sobrevivir a todos estos meses de pandemia, que entiendo que habrán sido muy difíciles. ¿Cómo os habéis adaptado a ello? Pues mira, nos hemos adaptado primero, como digo, con la distancia entre mesas, cambiando esos tableros por tableros mucho más pequeños, poniendo otro tipo de geles, usando todas las mascarillas, el aire acondicionado, como te digo, pusimos unos filtros especiales y el sistema que le pusimos es que el aire saliese completamente a la calle y recuperar aire nuevo. El sistema de aire sale por el techo y se recoge por unos tubos que van a pie de suelo, para intentar que todo el aire que llegue pase por la altura de la cabeza y luego es absorbido hacia los pies. Para que ¿Habéis tenido que cerrar mucho tiempo? Bueno, cerramos desde el 13 de marzo hasta el 5 de septiembre. Cerramos porque
Esto es abrir y cerrar. Yo despedí a todo el mundo, no hice ningún ERTE. Quería que, bueno, pues que mi equipo cobrara el paro, que era lo que yo conocía. Lo siento, en menos de 2 horas teníamos expertos en ERTEs y yo no sabía ni lo que era, o sea, me refiero. Entonces, bueno, yo despedí a todo el mundo, todos se fueron al paro. Entonces, yo cuando recuperé a todo el mundo, era si lo recupero en junio, llega agosto, está Madrid mal y tengo que volver a mandar eso al paro, ya no van a cobrar el paro, no hay una segunda oportunidad. Teníamos un cartucho y lo quise quemar el 5 de septiembre y así arrancamos todos, con las cuentas a cero, con el ICO consumido y con el agua al cuello. Así empezamos todos. ¿Y qué tal desde septiembre? ¿Qué tal estos meses? Pues la verdad, gracias a este equipazo que tengo y a un público que repite, que repite, que repite, pues estamos saliendo. Como digo yo, la barca se hundía, hemos achicado agua como auténticos profesionales y ahora el barco empieza a navegar y ya no achicamos más agua. O sea, esos agujeros se han tapado y espero que este viento que viene de popa dure muchos años. Uh-huh. Hay gente que está abriendo restaurantes en plena pandemia. Tú lo abriste un poquito antes, pero es curioso el momento de la hostelería en Madrid porque hay gente que está, bueno, muchos restaurantes se han cerrado, pero hay gente que los está abriendo, otros están resistiendo mejor, peor. Es un momento curioso de la hostelería en Madrid, ¿no? No sé cómo te imaginas tú la ciudad dentro de un año, por decir algo. ¿Se habrá cambiado mucho el panorama o seguiremos más o menos como siempre? Yo, viste, hace un año mi futuro era mucho más abierto y ahora mi futuro es, como digo yo, casi de un día para otro. Creo que el cliente busca cara y ojos, busca un proyecto detrás, busca algo más que ir a cenar, busca una experiencia. Y creo que la gente que sale y que arriesga a salir con todo lo que tiene el COVID, con su mascarilla, ya no busca cualquier local, o sea, lo quiere gastar en algo en concreto. Y creo que esos restaurantes que van a sobrevivir, es gente que se ha echado restaurante a la espalda. Ya no vale abrir 1 o 5 restaurantes en 24 horas y que todos funcionen. O sea, creo que lo que va a sobrevivir va a ser los equipos cortos, que no tengan muchos gastos fijos de estructura y que haya una carta que se mueva rápido, porque creo que el estocaje en cartas de vinos, en grandes cartas, etcétera, etcétera, creo que es completamente un auténtico cáncer para la hostelería y en este momento que estamos viviendo. Tiene que haber una actuación rápida, el dinero no se quede encajonado o estocado en esa materia prima, sino que... La carta de Ovidio, de hecho, es la más corta de todos los restaurantes que has tenido, ¿no? Según he leído por ahí. Sí, es la más corta. La gente se queja, pero repite. Como digo yo, repites, ¿por qué? Porque ves a ver algo diferente y que al final se sienta y me dice, Javier, dame de comer. Entonces, bueno, el objetivo es ese, dar de comer a las personas como hago en mi casa muchos domingos cuando estoy con mis hijos y con mi familia. Eso yo creo que es nuestro gran éxito. O sea, cocina abierta y ser sinceros y un producto con mucho mimo y sin muchas florituras. Mokhtar es camarero y ahora le voy a preguntar que me dé algún truco para ser un buen camarero, que seguro que algo tiene en mente. Pero, como decía, a esta charla le he titulado Cuando el ex-mena cocina mejor que tu madre. Háblame de alguien que tengas en la cocina y que sea un crack, un ex-mena. Alguien que llegó siendo un niño, un menor no acompañado y que ahora se haya convertido en un gran cocinero de Ovidio. Javier. Sí, te respondo yo. Es que creo que se ha quedado. No sé, vale. ¿Era para mí o para Mokhtar la pregunta? Esta era para ti, con Mokhtar. Ah, perdón, he entendido mal, perdóname, me he quedado así callado. No, pues mira, tengo muchos casos. O sea, llevo del 2010 colaborando, creo que han pasado más de 30 chicos. Digo por mis manos, aunque suene mal, pero bueno, por mis manos digo como cocinero y los he ido moldeando y. Por poner un nombre, que no se ponga nadie celoso y nada de mi equipo, mira, tengo una chica que se llama Linili y es una crack, está en la plancha, hace pescados, hace virguerías, o sea, las cocinas de los pescados, y vienen compañeros cocineros, aplauden y digo, no, si es ella, o sea, una persona que se ha superado y que ha aprendido cada día. Me parece una de las mayores. Linili. Hoy no la teníamos aquí, es de Ghana. Y bueno, pues la idea era
que aprendiera y ha cogido pues un gusto por la cocina como puede tener mi madre o cualquier persona que le interesa esta profesión. Y me parece una pasada verla cocinar con servicios complejos, con críticos gastronómicos. Yo no me meto a hacer todos los platos, o sea, ella siempre hace los pescados y no tengo que corregirle nada. Entonces, no sé, son momentos en casa. ¿A Liniri? Sí, una compañera. Que es una compañera buena. ¿Está tan buena como dice Javier? Sí, es muy genial, porque ya siempre es un poco maja y ya hablamos a veces y ya está bien, trabaja muy bien y la aprecio mucho. O sea, tú cuando coges un plato que ha hecho ella, sabes que le va a gustar a la gente, ¿no? Sí, porque siempre eso sale ahí normalmente las vieras. Sacar las vieras, los pescados y a veces los panaché también de verdura y todo sale perfecto, genial todo. Uctar, ¿cómo tiene que ser un buen camarero? O sea, ¿tú en qué detalles te fijas? ¿Qué cosas para ti son importantes para hacer bien tu trabajo? La atención, Y para ser un buen camarero hay que tener atención y fijarse en los clientes. Y es que intentamos así, es como, no es solo para vender, pero cumplir el deseo de nuestro cliente, atendiéndolo bien y siempre estar al lado de ellos, preguntar lo que quieren y ya hacer el máximo y que todo sale bien por ellos. Que se han encantado y volver otra vez. ¿Tienes algún truco de todas maneras para llevar la bandeja? Porque de verdad que yo no he visto nunca llevar la bandeja. Es impresionante. Además, Mokhtar es muy alto, muy delgado. Entonces, lleva la bandeja así, cargada y cuando recoge, yo digo, ¿cómo puede ser? Yo digo, ¿cómo no se le va a caer nada? Sí, yo le llevo así en 3 dedos. Eso es. Le pongo aquí, a veces arriba y si hay mucha gente en la sala pasando, le subo así arriba para no molestar a nadie. Es increíble. Sí. Muy bien. Oye, Lourdes, decíamos que Cocina Conciencia lleva ya 11 años en marcha. ¿Qué planes tenéis a corto, medio plazo? Supongo que la crisis de la hostelería también os habrá afectado. Bueno, y por cierto, es que me he olvidado antes de decirlo. Claro, a Ovillo le han dado un Sol Repsol. Felicidades a todo el equipo del restaurante. Pero a ti esta semana te han dado la medalla de oro de Cruz Roja. Así que felicidades también. Estamos de enhorabuena. Gracias. Esta medalla, lo mismo que el Sol Repsol, es de ellos. En este caso, además, totalmente para ellos. Porque cualquier premio que recibamos en Raíces, sin ninguna duda, es por ellos, ¿no? Ellos son los héroes y las heroínas de nuestra sociedad. Cocina Conciencia creo que ha traspasado la puerta de los restaurantes, ¿no? Ya está también en... Claro, en el año 2014-15, por ahí, conocí a un empresario, la verdad, le conocí en Mugaritz, precisamente, con un tercer chaval que tuvieron allí en Mugaritz, fui ahí a llevarle y tal. Y aquel empresario se enamoró del proyecto y dijo que él también quería, pero que él no tenía restaurantes y él también quería colaborar. Y entonces nos dijo, bueno, pero yo no tengo restaurantes, pero tengo una industria alimentaria. Él es propietario el presidente de una compañía de fábricas que hace los snacks. No sé si lo puedo decir, ¿no? Dilo, claro que sí. Mercadona. Bueno, él hace... no te he oído bien. Ah, a Mercadona. Él hace los snacks en los supermercados. Pues de marca blanca. Vale. Y entonces, pues estos snacks en esta fábrica, la compañía se llama Ella Group, pues este grupo decidió que se quería unir. Y entonces dijimos, pues venga, vamos a intentarlo. Entonces fuimos buscando, ¿no? Lo mismo, fábricas, pero donde... al final en la fábrica también buscamos eso, ¿no? Que sea una inserción laboral que tiene un plus, ¿vale? Que es, nosotros no queremos ser una ETT porque para eso ya están las ETTs. Entonces empezamos con él ahí y hay varios chicos trabajando en Valladolid, en Medina del Campo, en Vitoria,
Y ahora hemos empezado también con la marca Helios, de las empleadas Helios y de los productos en conserva, pues también hemos empezado ahí. Y también ahora en Madrid, en estos años al final, unos empresarios nos han ido presentando a otros como nos ha pasado y nos sigue pasando con los cocineros en el país, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora también, pues todas las tortitas esas de maíz, de las fajitas y los tacos que todos compramos en cualquier sitio, estas fajitas se hacen en una fábrica llamada Mission Food. Pues en estas fábricas también están ahora mismo ya trabajando algunos jóvenes de Cocina Conciencia. Y estamos queriendo ampliar, de hecho, vamos a tener que ampliar otros sectores, porque es verdad que con el problema del impacto de la pandemia, el sector de la hostelería, aunque empieza otra vez ahora, ¿no?, a resurgir, bueno, tiene mucha parte de sus equipos en ERTES todavía, no pueden contratar gente nueva, lógicamente, hasta que recuperen a todos sus equipos, ¿no?, del ERTE. Entonces, bueno, la hostelería está costando mucho, en este año ha sido tremendo. Nosotros ahora mismo tenemos 100 y pico jóvenes esperando una oportunidad y algunos llevan 14 meses esperándola. Con lo cual, en Raíces nos ocupamos de intentar que estén en unas condiciones mínimas, ¿no?, de dignidad para poder ser, dar el paso a la empleabilidad, ¿no?, y estar con un contrato. Y la verdad es que se han disparado las necesidades de los chavales. Quien esté escuchando esta entrevista, quien esté viendo el vídeo en Twitch en directo o lo esté viendo cualquier otro día en YouTube o escuchando el podcast de Playgastro o leyendo el artículo que haremos en la SER, da igual. Y piense, ¿cómo puedo colaborar yo con esto? Bueno, una forma muy obvia es ir a comer a Ovillo o cualquiera de los restaurantes que hemos mencionado que colaboran con Cocina Conciencia. ¿Pero hay algo más que podamos hacer? Bueno, las aportaciones siempre son muy necesarias porque al final nosotras intentamos que la inserción laboral se produzca lo antes posible para que estos chavales no estén en situación de sinhogarismo, ¿no?, como están algunos de ellos teniendo que dormir en la calle. Es decir, nosotras intentamos ocuparnos que desde el momento que salen del sistema de tutela con 18 años, buscar una alternativa y una oportunidad para estos jóvenes y que tengan todas sus necesidades cubiertas, ¿vale? Uh-huh. Pero es verdad que es que ahora ha sido muy difícil, ¿no? Y se nos han paralizado todos los chavales que iban a haberse insertado durante el 2020, uh-huh, no se han insertado. Y se nos han unido a esos los que han sido despedidos, que ya estaban trabajando. O los que están en ERTE, ¿no? En un primer momento estaban en el ERTE y no recibían los ERTEs, ¿no? Entonces, bueno, ha sido todo un contrarreloj durante este año y pico, ¿no?, de intentar salvar la situación. Ahora mismo tenemos muchos chavales y nosotros nos ocupamos de cubrir sus necesidades básicas, también en colaboración, por supuesto, con muchas otras entidades. Hay chavales que sí que están en habitaciones o en pisos de otras organizaciones, pero que no tienen para el transporte, o no tienen para comida, o no tienen para la ropa. Bueno, pues nosotros nos ocupamos, incluso cuando si les tenemos que mandar a otra comunidad autónoma, porque el puesto de trabajo sale en donde sea, nosotros nos ocupamos de buscar un sitio y de cubrir todos sus gastos hasta que reciba su primer sueldo. Uh-huh. Como el primer mes va a cobrar, porque nuestros chavales no entran en prácticas no remuneradas y formativas, nuestros chavales entran directamente a trabajar, a pesar de que tengan que formarse en el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, desde luego, una manera, lógicamente, ¿no?, de poder ayudar es con colaboraciones económicas, las que sean, las que se puedan, cada cual en su medida. Creo que he puesto la pantalla de la página web de la Fundación Raíces, que tiene ahí una pestaña que se llama Colabora. Es muy fácil, seguro que todo el mundo lo encuentra sin esfuerzo, fundacionraices.org. Y creo que hemos activado ya, porque no lo habíamos tenido nunca, pero claro, nos tenemos que modernizar. La web, además, uh-huh, va a cambiar, eso lo digo ya de aviso porque es un poco obsoleta, pero hemos activado ya incluso el poder hacer ingresos por Bizum. Ya lo veo, sí. Hay aquí un código. Así muy bien, pues la verdad es que sí, lo ponéis luego, fácil. Por supuesto, si hay alguien que esté escuchándonos o leyéndonos que pueda ofrecer una oportunidad laboral, es lo que más necesitamos al final. O sea, restaurantes, empresas que quieran ofrecer un puesto de trabajo. Que lo intenten con uno. Yo siempre digo eso. Que al menos intenten dar una oportunidad. Y luego, si les sale también como a Javier Muñoz Calero, pues a lo mejor llegan a tener el 50% de su equipo. Pero no, y si alguno quiere saber alguna información, o sea, como digo yo, está mi página web del restaurante.
a través de Instagram, que nos pueden localizar, en el caso que, bueno, que nos quieran localizar directamente, que bueno, yo encantado de hablar por teléfono o en persona con cualquier persona que quiera, bueno, pues involucrarse o que quiera probar. Ya nos vamos a despedir porque se nos ha echado el tiempo encima. Llevamos aquí una hora hablando de Ovillo, de Cocina Conciencia. Mokhtar, yo te quería preguntar, supongo que tu restaurante preferido de Madrid será Ovillo, pero ¿tienes algún segundo restaurante preferido? ¿Alguno que nos quieras recomendar? Yo que sé, alguno de cocina africana, que es un tipo de cocina que no abunda en Madrid. Es verdad que en Lavapiés sí que hay varios restaurantes, pero yo que sé, igual tú conoces uno que te gusta o, bueno, de cualquier otra cosa, ¿eh? Oh, sí, en Lavapiés no conozco mucho restaurante aquí porque es un barrio un poco cultural y que no me acusaron tanto porque siempre hay policías ahí en la calle, siempre con gente que están en muchas cosas y ya. Pero después de Ovillo, el restaurante que voy a recomendar a todo el mundo será Amor de Movimiento. Ok. ¿Dónde está? Yo este no lo conozco. Forma parte de la Cocina Conciencia, que conozco un poco. Y es muy bueno ahí también la comida. Se come bien. Se come muy bien. Muy bien. Ahí tiene una parte de pizzería que donde hacen pizzas al horno de leña de manera tradicional. Digo, voy a decir que es un restaurante un poco ecológico, porque allí toda esa, la comida, los ingredientes de la comida, las bebidas, son todo ecológicos. Y está intentando y no usan papeles ahí también para formar parte de un sistema ecológico también. Y todo lo que hay son los de, hay una panadería también arriba donde hacen los panes que se sirven allí o para vender. Una parte de la tienda también donde venden pan o muchas cosas, la comida o los vinos, las bebidas, todo. Pero todo son ecológicos. Es un restaurante ecológico. Se come bien también con ingredientes ecológicos también. Muy bien, pues bueno, estaba viendo un poco la página web, compartiendo la pantalla. Muchas gracias por la recomendación, me lo apunto, Mode Movimiento. También yo creo que voy a ser de esos clientes que vuelven a Ovillo, a pesar de que la carta sea corta, porque la verdad es que se come muy bien. Muchas gracias a los tres por compartir este rato con nosotros en el Twitch de la cadena SER. Y mucha suerte a Cocina Conciencia, a Ovillo y a todos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.